encontramos visitando Bluefield en el Caribe Sur de Nicaragua. Bluefield es uno de los municipios más extensos del país. Su cabecera municipal es también la capital de la región autónoma de la Costa Caribe Sur. Su centro urbano es el más importante del Caribe nicaragüense y también el de mayor diversidad cultural que presencian los pueblos indígenas. Tiene una extensión territorial de 4.774 kilómetros cuadrados. Se encuentra en una altitud de 20 metros sobre el nivel del mar. Según un censo en el año 2019, habitan 55.921 personas. ¿Cómo llegar a Bluefield? Bueno, hay dos vías, aéreo y terrestre. Si es por la vía aérea, lo debe hacer por La Costeña, que ofrece vuelos directos a Bluefield desde el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino en Managua. Les recordamos que debe hacer previa reservación y compra de boleto con anticipación para garantizar su asiento en las avionetas, ya que pues hay bastante demanda. Por la vía terrestre, les voy a dar un dato interesante. Anteriormente se tenía que llegar hasta el Rama y luego tomar una panga por el río Escondido hasta la bahía de Bluefield. Pero hoy en día la vía terrestre se le conoce como la carretera que unió el Atlántico con el Pacífico de Nicaragua. La ciudad de Bluefield está a una distancia de 354 kilómetros sobre la vía Mi-7, es decir, 6 horas y media de viaje, saliendo desde Managua, carretera norte, tomando la carretera nueva de Malacatoya, luego pasando por Juigalpa, Santo Tomás, llegando al Rama y luego hasta Bluefield. Dentro de los datos interesantes que les quiero compartir, Bluefield fue fundada el 11 de octubre de 1903, exactamente. Como les dije, tiene una altitud de 20 metros sobre el nivel del mar. Para las personas que no conocen, su código postal es 814-0. Forma parte, como les dijimos, es la capital de la región autónoma del Caribe Sur de Nicaragua. Hay dos universidades, la Universidad India y Caribeña de Bluefield, BICU, y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Llevan casi alrededor de entre 18 y 20 años promoviendo profesionales para ayudar a que la economía prospere en esta región del Caribe Sur. Luego de eso, a nivel urbano y a nivel rural, hay bastantes comunidades que tiene Bluefield. Está compuesto lo que es por 17 barrios, incluyendo el puerto del Bluff, como se le conoce. El Bluff tiene una extensión de 1.29 kilómetros cuadrados y se encuentra a 8 kilómetros de Bluefield. Les voy a hablar un poco de lo que se le conoce como los servicios turísticos, qué hacer en Bluefield o qué conocer. Bueno, les hablo un poco. Primero que nada, la agua del río Siquía, Mico y Rama mayormente confluyen para formar el río Escondido, ¿verdad? Luego de esto pueden ver el hermoso parque. Mientras yo les doy estos datos interesantes, así que disfruten del recorrido. Y sobre poco también vamos a mostrarles más lugares de Bluefield.
Hay lugares interesantes que se pueden visitar. Ramacay es una isla mayormente que usted lo debe visitar con los locales y sobre todo hacer un hermoso recorrido. Mayormente los lugares turísticos de Bluefield está el Bluff o el barco Hilario Sánchez, que traslada a las personas ya en mar abierto a lo que se le conoce como Corn Island, ¿verdad? Tiene también Ramacay, y sobre todo dentro de los lugares turísticos se puede viajar en lancha, ahora también por carretera a lo que es Laguna de Perla, y explorar todos estos hermosos lugares. Ya está la carretera que llega a Cúcara Hill para poder conocer este hermoso lugar, ¿verdad? Del Rama se divide a través de la nueva carretera La Tortuga, San Blas, hasta llegar al Big Lagoon, como se le conoce, cerca de Cúcara Hill. Y luego está la carretera del Rama hasta Bluefield, ¿verdad? Hay muchas reservas naturales, muchas opciones. Mayormente esta es la nueva carretera que une Bluefield con lo que se le conoce como el Pacífico de Nicaragua. Hay hoteles cerca de la bahía, bastantes restaurantes. Hay pescado en las calles que usted puede comprar. Los camarones son súper baratos para hacer negocio. Pueden ver de que Bluefield va a dar un cambio poco a poco. Bluefield cuenta con un aeropuerto. El aeropuerto de Bluefield, su sigla es BEF. Está también el hotel aeropuerto. Hay varios restaurantes. Tiene su propio hospital. Y sobre todo también está su estadio, Estadio Glorias Costeña. Luego está el Parque Reyes. Hay bastantes ferreterías, restaurantes, hostales, tiendas de repuesto. Un dato interesante que les quiero dar es que en Bluefield los taxis mayormente son los Hyundai Atos o los Kia Visto. Son los que más predominan en esta región. Bueno, ¿por qué? Uno, son vehículos, como los pueden ver, súper económicos, motor 800. Hay bastante repuestos que los importan desde Managua. Hay muchas cosas interesantes que vamos a explorar en estos días que venimos a conocer Bluefield, sobre todo el precio del camarón, dónde comprar pescado, los mejores lugares para quedarse. Hay un restaurante muy hermoso que se lo voy a recomendar, que se llama Pelican Bay. Está en una de las puntas de la bahía de Bluefield, que igual se puede ver el Bluff, el Ramacay y sobre todo Isla del Venado en Bluefield. Es una experiencia muy hermosa conocer todo esto. Les invito a que, si tienen la oportunidad en sus próximas vacaciones, venir a explorar esta hermosa carretera. Usted puede venir en vehículos pequeños, en motocicleta, en autobús saliendo desde el mercado Mayoreo, o en avioneta en los vuelos La Costeña. Les voy a dar un dato interesante que me llamó la atención. Muchas personas hablan y nos preguntaban que cuáles son los precios para viajar, y claro que sí. Bueno, recuerden que también la línea aérea La Costeña exige el uso de mascarilla obligatorio para poder abordar, la toma de temperatura, el distanciamiento social y lo que es el alcohol gel. Bueno, los precios mayormente les voy a dar estimado para las personas que necesiten viajar. Se habla que a
lo que es Corn Island, los precios andan en $170. También conseguí los precios de Managua a Ciuna, cuesta $126 ida y regreso. Lo que es Managua a Bluefield, $131. Bluefield, Corn Island, $103 y regreso. Y Managua a Puerto Cabeza, $153 ida y regreso. Así que si usted desea viajar a Bluefield y evitarse los 350 y pico de kilómetros o las 6 horas de manejar, de conducir, puede tener la opción de viajar por Managua Bluefield, $131 ida y regreso. Así que estos son los precios que tiene actualmente lo que es la línea aérea La Costeña. También les quería mencionar, dentro de Bluefield hay bastantes hoteles que pueden conocer. Para las personas que es primera vez, está el Hotel Aeropuerto, que queda a menos de una cuadra de lo que es el aeropuerto de Bluefield. Está Yellow House, ya está también cerca del malecón o de la vista hacia la bahía de Bluefield. Más al centro está Hotel Casa Isa, pero si busca estar cerca de lo que es el puerto del Bluff, ¿verdad? Por si necesita viajar, está Oasis Hotel, está también Hotel Casa Royal y sobre todo está Nicaraguan Typical House Downtown, ¿verdad? El Hotel Caribbean Dream y el Hostal Doña Rosa. Hay bastantes opciones para alojarse. Bueno, les comento, pueden ver de que ahí va un Kia Visto o un Hyundai Atos. Aquí abundan ese tipo de vehículos. Hay un restaurante de pollo TikTok en una de las avenidas principales. Hay bastantes bares, hay Guapollón por si anda el presupuesto algo limitado, y también hay bastantes pizzerías que ofrecen bastantes opciones para acoplarse al presupuesto. Hay heladería, hay iglesia, es un lugar bastante propio de conocer y explorar. Bueno, les quiero hablar también de que hay bastantes acopios para comprar camarones, pescado. Así que si viene a Bluefield, les invito a cargar su termo. Solo tiene que comprar el hielo, ¿verdad? Hay otro restaurante que les quería mencionar, que probamos un delicioso pescado frito. Muy acogedor el ambiente y variedad del menú. Se llama Marbella Bar y Restaurante. Precios súper económicos, precios accesibles, y nos encantó el ceviche que venden y lo que es el pescado frito acompañado de tostones, unas hermosas rodajas de limón y sobre todo un delicioso pico de gallo que nos encantó muchísimo. Ya saben, esta es la nueva carretera Bluefield Managua. También les traemos un recorrido completo. Espero sea de su agrado este video. Les invito a compartirlo con amigos, familiares en el extranjero para que conozcan cómo está Bluefield actualmente. Vamos a subir dos o tres videos más de Bluefield, un hermoso lugar para conocer. Decidimos hacer este viaje largo, pero nos pareció tan cerca con esta moderna carretera. Dejé a este muchacho que iba manejando. Nosotros vamos a lo que son 42 kilómetros, respetando los límites. Pero como pueden ver, aquí no se adelanta, tampoco se puede correr. Y invitamos pues a las personas a no adelantar
a no desesperarse en la carretera, porque ahora tengo el dicho, el que se desespera pierde. Así que les invito a disfrutar este hermoso paisaje. Cuando vengan a conducir despacio, traten de salir de madrugada de Managua. Pueden salir a las 4 de la madrugada. Usted estaría entre las 10 y las 11 de la mañana. Es un largo recorrido. Vamos a mostrarles también toda la ciudad. Vamos a mostrarle el puerto. Vamos a conocer el bluff y la playa del bluff. Son entre 700 y 740 kilómetros. Depende si va por el Rama o se viene por Nueva Guinea. Es un viaje bastante largo. El costo de combustible anda por los 2000 a 2200 córdobas si viaja con aire, ida y regreso. Así que los invito a conocer Bluefield, un hermoso lugar para visitar en Nicaragua.